Entonces, este programa, ya un poquito más para contarles sobre este programa, está dirigido a profesionales que ya tengan experiencia en áreas de Business Intelligence, CRM, tecnologías de información, analytics y probablemente algunos que ya estén trabajando, que hayan ingresado en área de Data Science o que quieran migrar o cambiar un poquito el norte de su carrera hacia esta área de Data Science. Entonces, este programa está dirigido para personas que ya tienen experiencia en algún área de tecnología o ya sea de negocio. ¿Por qué es importante esta experiencia? Porque nos va a permitir dentro del programa compartir las experiencias que ya tenemos, nos va a facilitar el aprendizaje de las herramientas que se van a impartir dentro del programa. Y de todas maneras, es un programa avanzado. Ya es un programa avanzado. Muchos de ustedes probablemente ya conocen ciertas herramientas de Data Science. No sé si alguno ha hecho, por ejemplo, un árbol de decisión, o ha tratado de hacer una regresión. Este programa justamente está dirigido a consolidar todo ese tipo de conocimientos con las clases y con el proyecto también integrador que se realiza a lo largo del programa. ¿Qué requisitos se necesitan? El candidato debe tener un nivel intermedio en el manejo de datos. Importantísimo, SQL, programación R y Python. Probablemente en alguno de estos dos lenguajes se requiera un uso o un conocimiento a nivel intermedio. Igual dentro de las sesiones se desarrolla con mayor profundidad tanto en R y Python el análisis de datos, ¿no? Las técnicas que se están proponiendo como métodos supervisados y no supervisados. El proceso de admisión, para esto también nos estamos tratando de homogenizar el grupo. El participante debe enviar su CV actualizado para poder identificar si cumplimos efectivamente con el rol. Debe pasar por un test de conocimientos para que todos, digamos, que sepamos en qué nivel de conocimiento estamos. No nos ha pasado anteriormente que haya una persona que haya ingresado a este programa de Data Science Advanced con un conocimiento básico, ¿no? O sea, tratamos de filtrar eso para que todos tengamos el mismo nivel y podamos contribuir de la mejor manera con nuestra experiencia en las clases, ¿no? Y entrevista, finalmente el proceso de admisión concluye con una entrevista personal, ¿no? Con el coordinador del programa para básicamente conocer al candidato, al participante y también saber en qué medida va a aportar con su experiencia al grupo, ¿no? Porque también es importante que cada uno de los que lleven el programa generen un networking importantísimo dentro de todo el programa. A ver, seguimos. Este es el listado de cursos que vamos a desarrollar trabajando con herramientas analíticas, con herramientas de machine learning, deep learning y algunas tendencias de data science, ¿sí? Vamos a especificar un poquito esto. Es importantísimo, entonces, dentro de las herramientas analíticas, abordar los temas de estadística, ¿no? Si es que no los tenemos o si es que los tenemos desarrollados, este curso va a homologar un poco el conocimiento que tenemos acerca de la estadística. Son conceptos básicos de estadística descriptiva, inferencial, pruebas de hipótesis. Probablemente se requiera también mucho análisis de correlación y esto del diseño de experimentos. Como segundo curso, vamos a aprender a hacer scraping en la web, ¿no? Poder obtener nuestros propios datos, nuestra propia información en todo lo que se refiere a Internet. Ahí vamos a tener muchas opciones para poder descargar información y poder hacer nuestros análisis reales, digamos, ¿no? Con data real. Y tercer punto, proyectos aplicados de Data Science. Vamos a reconocer qué tipos de proyectos ya se han realizado, que son en su mayoría son casos de éxito, y algunos casos seguramente que van a servirnos de aprendizaje para poder plantear nuestras propias soluciones dentro de la industria, dentro de la empresa en la que estemos trabajando. Algunos cursos
relacionados a Machine Learning Advanced, métodos supervisados. Aquí, como les decía, profundizar sobre los métodos supervisados, las métricas de evaluación, la validación de modelos, modelos de regresión, clasificación, ajuste de hiperparámetros en los casos de redes neuronales, o en los casos de Random Forest, por ejemplo, los métodos de XGBoost. Probablemente se desarrollen todos estos métodos supervisados. Y los métodos no supervisados, profundizar herramientas para hacer clustering, herramientas para hacer reglas de asociación, componentes principales, componentes múltiples también. Y el punto 6, que es un curso que también estamos incorporando, son las series de tiempo, el punto 6. Eso nos va a servir mucho para hacer tareas de planificación, para poder estimar por ejemplo, o sea, es un ejemplo clásico, poder estimar las ventas de los siguientes periodos, ¿no? Esto sirve muchísimo para hacer la planificación. Y como tendencias de Data Science, que es lo que les comentaba al inicio, esto lo trabajamos también con AWS, es cada una de estas herramientas se va especializando, va cambiando un poco y tenemos que ir actualizándonos cada vez más, ¿no? O sea, todas las herramientas se van especializando. Anteriormente no había mucha competencia entre AWS, ni Google Cloud, ni Azure, y ahora mismo sí hay una fuerte competencia. O sea, uno necesita saber alguna, por lo menos alguna de estas herramientas, ¿no? Tanto AWS, Azure o Google Cloud. Así que en Big Data Analytics básicamente se abordan estos temas, ¿no? Introducción al Big Data y Cloud Computing. Aquí vamos a utilizar herramientas de la nube. En Machine Learning Engineer es básicamente para poner en producción nuestros algoritmos, nuestros modelos de Machine Learning, lo que ya elaboramos en los cursos anteriores. Aquí, ¿cómo lo industrializamos, ¿no? ¿Cómo lo productivizamos? ¿Cómo hacen las grandes empresas para productivizar sus modelos, ¿no? Para que esto sea de manera automática y no tengamos que recurrir a la actualización mes a mes, o que una persona tenga que correr el query o ejecutar el código, ¿no? Tenemos MLOps, que es workshops. Son workshops para saber que comprender los fundamentos del flujo del ciclo de vida de los modelos de Machine Learning, ¿no? Son herramientas, son metodologías para trabajar mejor todo el ciclo de vida de estos modelos. Grafos también vamos a hacer a través de workshop, comprender los fundamentos de los grafos. Esto tiene muchísimas aplicaciones en distintos casos, ¿no? Y finalmente, ya aquí viene un poco ya metiéndonos para la inteligencia artificial, el NLP o procesamiento de lenguaje natural. Aquí vamos a trabajar con redes neuronales para poder hacer minería de texto, para poder hacer clasificación de los textos. Y finalmente, el último curso, Deep Learning. Aquí trabajamos básicamente con redes neuronales. Aquí se van a analizar imágenes, inclusive videos seguramente, y optimizando cada uno de estos algoritmos, ¿no? Trabajando con redes convolucionales, redes recurrentes, PyTorch. Y como cierre, vamos a tener dos metodologías, ¿no? Aplicando la metodología Agile de Data Science, ¿no? O sea, aplicando los conceptos de metodología ágil, pero aplicados a proyectos de Data Science. O sea, con ese tipo de proyectos vamos a trabajar y desarrollar finalmente nuestro proyecto a lo largo de todo este programa. Entonces, al final, debemos desarrollar un proyecto con data real, con una problemática real, y para eso vamos a contar con asesores, vamos a contar con tutores dentro del programa. Ustedes van a contar con tutores que lo vayan guiando cómo va a ser el objetivo del proyecto, qué data deberían utilizar, qué data es la que más se pueda utilizar con el objetivo de su proyecto. Lo importante, o hay dos cosas importantes en el proyecto, ¿no? No solamente la aplicación de lo que ustedes están aprendiendo, sino también la solución
¿Qué es lo más importante? La solución de un problema. Prácticamente tiene la orientación de una tesis, no su rigurosidad, digamos, pero sí está orientada hacia esos puntos. Yo he visto muchos programas, sobre todo los, o sea, programas, y para contarles una experiencia previa, una experiencia, ¿no? De una maestría muy parecida a esta, con esta temática, y que en el proyecto nos pedían básicamente aplicar la metodología o lo aprendido en los cursos, pero se enfocaban en la aplicación, no se enfocaban en qué problema estábamos resolviendo finalmente con esto, ¿no? O sea, no pasaba más que de un ejercicio académico, probablemente, ¿no? Y lo que nosotros estamos pidiendo aquí es exigir un poquito más sobre la parte académica. Sí es necesario, es importante. Aplicar lo que estamos aprendiendo, pero lo más importante tal vez, y es lo que el reto que tiene cada uno de nosotros en nuestras empresas o donde estamos laborando, es que genere una solución, identifiquemos un problema y generemos una solución hasta a ese nivel, ¿no? Con el análisis de datos, con data science, ¿no? Ese es el reto, ese es el reto grande de estas aplicaciones. Y para eso, como les decía, vamos a contar con tutores, profesores, y aquí déjenme decirles que tenemos una plana de docentes de gran nivel. O sea, creo que ni siquiera las universidades del medio pueden contar con la calidad de profesores con las cuales estamos contando. Alex Rayón, que es actualmente vicerrector de la Universidad de Deusto, en Bilbao, Fernanda Vázquez, Alejandro Correa, que actualmente es el Chief Artificial Intelligence Officer de Rappi, es la persona que dirige, digamos, que los modelos de inteligencia artificial en Rappi. Luego tenemos a Edwin Aldana, él es un continuo investigador que nos está acompañando en todos los programas, y la verdad es que el nivel que le pone a los cursos son bastante, bastante buenos, y todas las personas, todos los alumnos se quedan bastante contentos con el conocimiento que nos comparte Edwin. Tenemos a Luis Cajachagua, él desde hace varios años trabaja para Teradata como un científico de datos, es un líder del área de Data Science, él trabaja desde México y es, digamos, que el líder para Latinoamérica de lo que viene a ser el desarrollo de aplicaciones de ciencia de datos para Teradata. Eso, Teradata, probablemente para los que estén más relacionados con data ingeniero, con bases de datos, es una de las bases de datos más potentes que existe en el medio, ¿no? Ángel Tintaya es un Senior Data Engineer. David Allende es el líder de Data Science. De Data Science desde Totus, Jimmy Salazar, que también se ocupa el cargo de líder de científicos de datos también para RIMAC Seguros. Entonces, como ven, ya tenemos un mix bastante importante, ¿no? Tenemos gente de Rappi, tenemos gente de banca, tenemos gente de retail, de seguros. Luis Garayar, desde el BCP, gerente adjunto también de ciencia de datos. Arturo Rojas, que es especialista justamente en los temas de metodología ágil desde el lado de BCP, que es una de las empresas con mayor liderazgo en el desarrollo de metodologías ágiles. Entonces, él tiene la experiencia tanto a nivel de buenas prácticas como también de probablemente aprendizajes, ¿no? Y Pedro Siesquén también complementando ese tipo de conocimiento. Roberto Samaniego, que es una también de las personas que ocupa o desarrolla también este programa y ha participado en el desarrollo de este programa, ¿no? Como subgerente de créditos digitales, ¿no? Él también tiene la visión de negocio y también la visión de ser un líder de ciencia de datos.